¡Hey! ¿Qué pasó, Cuscatlecos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Cuscatlecos al Día. Cuscatlecos, es increíble el grado de desesperación que tienen los diputados de la oposición Arena Frente y su bulldog Rodolfo Parker. Es increíble la desesperación, la rabia que tienen de saber de que se van a quedar sin hueso, que pues obviamente se les va a perseguir por los delitos que han cometido, se va a hacer justicia. Y este perro bulldog, todos sabemos que es el perro de caza de Arena y el FMLN, pues ha hablado de una manera bastante fuerte al 98% a los funcionarios del gobierno, a toda la gente que está participando en las elecciones por Nuevas Ideas. Y pues tienen que ver esto para que pues vean, entiendan más de lo que les estoy hablando. Vamos a ver el video. Antes dice acá, créditos a Chinita Aloha por el video, por compartirlo. Dice acá, cuervos y perros llama al 98% de los salvadoreños y funcionarios del gobierno. Rodolfo Parker está agonizando. Operación 2021, no olvidar. Vamos a ver. Ahí acaban de ver, acaban de oír este ser despreciable, todo lo que dice. De alguna manera pues da hasta lástima él mismo, porque es obviamente una desesperación la que tiene. Está desesperado el señor. Le llama perros a quienes en realidad son ellos, es él. Porque él siempre se ha hartado del pueblo, ha vivido a costillas del pueblo, no ha hecho nada por el pueblo. En fin, Cuscatlecos, es despreciable este tipo. Yo le pregunto a él, o sea, los cuervos son ellos. ¿Por qué? Porque los cuervos son aquellos también de que están siempre pendientes de que si hay alguien muerto, un animal muerto por ahí, ¡paz!, le caen. Así son ellos. Ven el dinero, ven los préstamos del pueblo solo para robárselos. Ven alguna oportunidad, el bono, ven cualquier oportunidad de hacer dinero, ahí están. Y eso está comprobado. Los diputados negocian proyectos con empresas para que ellos puedan recibir su tajada, y eso es del dominio público de todos cuscatlecos. Y ¿quiénes son los cuervos entonces? ¿Quiénes son los perros? O sea, Nuevas Ideas ni siquiera tiene ahorita diputados, ni siquiera tiene alcaldes, nada. Y él dice que habla también de que son reciclados. Reciclados son ellos, que tienen como 30 años de estar ahí en la asamblea. Tal es el caso de este mismo tipo. Ese tipo lleva años ahí. Es alguien que ya obsoleto, con ideologías obsoletas. Alguien que ya no funciona, que no tiene nada que dar al país. Nunca, de hecho, nunca le ha dado nada bueno al país. Nunca ha aportado nada bueno. Solo ha sido un parásito del Estado. Y eso es lo que soy, Rodolfo Parker, un parásito. Y además todos los del Frente, los de Arena, porque siempre se han robado. Ustedes sí han robado a manos llenas. Los que van de candidatos, la mayoría, que son algunos que son parte de, o que han tenido parte con otros partidos, no tienen ningún
Ninguna, solo creo que es Walter Araujo, que por cierto a mí no me parece para diputado de Nuevas Ideas, solo es el que está siendo investigado, de allí no hay nadie más. O sea, los otros tienen algunas, todo lo que se dice de los ministros, de Mario Durán, de otros por ahí, no es nada comprobado, solo son fake news. Son cosas que estos mismos tipos sacan para pues poder ganar votos, pero no hay nada comprobado. En cambio, con ellos sí se puede comprobar. Este tipo es un fue la tapadera de la masacre de los jesuitas. Por él es que el caso pues se desvió. Este tipo tiene muchas cuentas que dar, además de que también tiene como más de 30 asesores. Imagínense, se la lleva de muy inteligente, de muy culto y nada. Y es un diputado, supuestamente es un padre de la patria, y ofende de esta manera a la gente. O sea, no, es el colmo. Pero bueno, en fin, ya en 2020, en 2021 ya no va a estar.